Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine. Welcome to the class. Thank you. How is everything going? ¿Qué tal su día? Quiero ver. Pesado. Pesado. Sí, pesado. Okay. Bueno, pues la clase y luego vamos a descansar un rato. Sí. Ojalá no me esté fallando el internet porque ayer sí me estuvo sacando de la clase. Sí, a veces eso pasa, ¿verdad? Más cuando está lloviendo, cosas así, a veces falla mucho el internet, pero esperemos que no, esperemos de que sí, todo esté. Porque ayer sí me falló bastante. Sí, bien, bien raro, ¿verdad? Pero bueno. Sí. A ver qué tal. Sí. ¿Cómo va con la plataforma? Pues yo digo que ahí, más o menos. Okay. Sosó, dijo. Oh, ya puede bastante, me llega. Sí, ahí estamos aprendiendo. Good, good, perfect. Un poquito. Bueno, vamos a esperar que los demás compañeros se metan a la clase. Muy temprano van a decir. Fíjese que casi no le escucho, que sea por el internet siempre. Sí, es que como ya prácticamente estoy aquí en la frontera, se mete bastante a veces la señal hondureña. Ah, no le creo. Ajá, por eso creo que es. Ok. Bueno, vamos a ver qué tal. Hello, Alejandra. Welcome to the class. Hello, teacher. ¿Qué tal? La hemos extrañado. ¿Perdón? La hemos extrañado en las clases, le digo. Ay, sí. Ya gracias a Dios ya me siento mejor. Ok. Y me sí, me han hecho falta también. Okay. Pero ahí está los videos. Perfecto. Eso me gusta. Si está viendo los videos, pues vamos a ir viendo algún par de cosas. De hecho, ahora le toca a usted. El 101 ahora. Hello, Alejandra. Hola. Sí, le comentaba que ahora le toca el 101 después de la clase, de quedarse un par de minutos. Ok, teacher. Very good. Hello, tell me, how are you? Hello, teacher. Good evening. Good evening. Welcome to class. And you? I'm very well. Thank you for asking. That's good. And, bueno, vamos a iniciar en un par de minutos. ¿Qué tal está? Hello, good evening, Judy. How are you? I'm fine, teacher. And you? Very well. Thank you for asking. Welcome to the class. Okay. Hello, Elvin. Welcome good to evening, the class. Hello. Good evening. Bueno, vamos a esperar un par de minutos, nada más. Hey.
Hello, good evening. Hello, good evening. How are you? So-so. Okay. Welcome to the class. Ya vamos a estar iniciando en uno o dos minutos. Hello, Cesar. Welcome to the class. Hello, teacher. Thank you. Good. Hello, good evening, Wilmer. Oh, good evening, teacher. Vi una foto ahí de aquí. Ajá. ¿Cómo hacen para poner fotos en vez de video? Solo quita el video y le sale la foto. Pero no es permitido. Según esa forma, no. Recordemos que estamos bajo la beca de ellos. De ellos son los que ponen las reglas. Entonces, sí, ha habido un par de compañeros que les han quitado la beca por eso. Porque no está la cámara encendida por ahí. Ya no estaba nadie Isabel, ¿verdad? No, ella no está. ¿Te acuerdas? ¿Cómo es la primerita que mencionaba? Ajá, sí, ella no está. ¿Qué pasó? Solo ellos saben, ¿verdad? Nosotros solo venimos a dar la clase. Yo no sé a ustedes, pero ganó la selecta, se tenía que decir. Ok, very good. That is good. Al menos, ¿verdad? Porque después. ¿Cómo celebramos en inglés, teacher? Como usted quiera, we can celebrate, we can sing a song, we can do whatever you want. la palabra quizás sería congratulations para ahí, para la selecta. Okay. Pues mire, la verdad es que yo no les creo mucho, vamos a ver cuando ya sea en serio, ¿verdad? Pero es alegre pues que habían ganado, ¿verdad? That's good. Me voy a mutear. A ver si, no, creo que lleguemos, pero pues la ilusión está, ¿verdad? Sería... Al menos llegar, pues sabemos de que ganarlo creo que ya, eso es mentira. Pero llegar allá a la fase final sería interesante estar en Qatar con el calorón. Ok, we are going to start the class. Primero vamos a revisar la tarea de ayer. Y luego vamos a pasar lista. Y luego vamos a iniciar la clase. Ahora es un tema diferente. Ayer estuvimos viendo The Imperative. Vamos a hacer un repaso cuando ya nos toque ver las cuestiones del libro. Igual, pues, cualquier duda, pregunta, pueden revisar el video. Me pueden escribir directamente. Pueden escribir al chat. Y pues estamos para ayudarles. So, the first thing that we're going to do is to check the homework for yesterday. This is homework number 7. Complete the following commands using the verbs below. Entonces había que completar commands, recuerda que eran como órdenes. Entonces ahí está el verbo y nosotros teníamos que completar. Por ejemplo, number 1, ¿cómo sería? Send, check o supervise. Supervise. Supervise the personnel. Very good. Vea que dice personnel, no personal, ¿verdad? Eso es diferente. El personal de trabajo es personal. Good evening. Hello, good evening, Nora. Welcome to the class. ¿Cuál palabra que es, teacher? ¿Cuál palabra? Personnel. Personal es personal de trabajo. O sea, digamos el personal de la planta, el personal, el equipo de trabajo. La persona, ¿verdad? Teacher. Hola. Perdón, me voy a cambiar de equipo. Voy a salir 30 segundos. Me voy a cambiar de equipo. Very good. Aquí lo esperamos. Bye, teacher. Good. Entonces, si yo digo personal con A, estoy hablando de una cuestión personal mía, algo que es propio mío. Pero si yo digo personal, eso es el personal de trabajo. Esa es la diferencia. Ok. Thank you. You're welcome. Number 2 says the potential customers. ¿Qué sería? Supervise, call, check. Call. Call. Very good. Call the potential customers. Hay que llamar a los customers, a los
clientes potenciales, ¿verdad? Para poder venderle ahí. No sé qué vendemos, pero vamos a vender algo. Number three, memos to the office's personnel. ¿Qué sería? Send. Send memos, que sería memorándums, ¿verdad? Que son los que también usamos muchos en muchas empresas. To the office's, esa es la pronunciación, sería to the office's personnel. That would be it. Number four sería call, send, or check the report. Good night. Good evening. Check the report. Very good. Hay que revisar el reporte antes de enviarlo porque después hay muchas preguntas. Number five. ¿Cómo sería? Hello. Right. Very good. Write a letter. Use blue ink. That will be it. Sería, escribe una letra y una carta, ¿verdad? Y usar tinta blanca. A veces eso son cuestiones que son mandatory en un trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno va a firmar un documento, casi siempre le dicen, use tinta azul, ¿verdad? Entonces puede ser que en un trabajo le dicen a usted, use blue ink. Tinta azul es la que tiene que usar. Ok. Very good. Do you have any question about this? ¿Alguna pregunta, duda? Más claro que el horchata. Very good. Mira, hay que patentar esa frase, teacher. ¿Verdad que sí? Claro, como la horchata. Después lo vamos a decir cuando estemos en intermedio, vamos a hacer clear as horchata. Ok. Luego para ahora, esta noche, vamos a tener que hacer el número 8, number 8. Estamos casi llegando al medio tiempo, ¿verdad? Recordemos que el viernes, este viernes, hay que hacer el examen de medio término, el midterm test. ¿Ok? O sea, aparten ahí, ¿verdad? Algún tiempo, pues, para poder hacerlo. No es muy largo, pero sí, pues hay que tomarse el tiempo de hacerlo. Para ahora sería multiple choice. Choose the correct choice. ¿Cuántos choice hay? Choose choice. Mira, la palabra está interesante. Choice es las opciones, es nombre. Y choose es el verbo, escoja, escoger. So, pero es la base es la misma palabra. Y lo único que tiene que hacer es poner si es has to or need to, have to y need to, que es lo que vamos a ver de hecho ahora. Tenemos un par de hojas del libro pendientes, pero las podríamos revisar mañana o el viernes. Así es de que vamos a iniciar con la clase. No sin antes pasar lista, of course. Ok. So, Alejandra Guadalupe Orellana García. Present. Good. César Mauricio Pérez Avilés. Nunca conocemos a César. César Romeo Magaña Valle. Present. Good. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Good. Here. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present, teacher. Present. Good. José Miguel Azenón Peñate. Juan Josué Morales Pérez. Present. Juan Ricardo Meredemo Delgado. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lizette Esquivel de Valte. Present. Good. Oscar Edenilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Here. Good. Sandra E. Leticia Quintanilla Solano. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present, por la vida.
Yuri Lizeth Hernández de Marroquín. Present. Josué Isaac Gómez Rivas. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Ok, vamos entonces ahora sí a iniciar la clase de este día. Vamos a hablar en inglés. Está interesante la clase. A ver, es diferente ya de lo de ayer. Igual vamos a hacer repaso del imperativo cuando veamos el libro, ¿verdad? Ahora nos toca ver how to use have to and need to. It dice the class objective. Participants will be able to use have to and need to. Esto es bastante común en inglés. ¿Qué dice ahí? Dice, we say have to when we want to talk about obligations, things we have no choice about doing. However, we say need to when we want to talk about things that are necessary to do in order to achieve a certain goal. Claro, ¿verdad? Ahí está cabalito. Quizá lo primero que vamos a hacer es repetir. Por eso me gusta traer a veces ahora conceptos. Si se dan cuenta, va variando la dinámica un poquito porque vamos avanzando, ¿verdad? Entonces, vamos a repetir. Y luego de repetir, vamos a ver qué decimos. Gracias por la confianza. Ya saben que no vamos a decir cosas raras. So, everybody. We say have to. They have to. Have to. We say have to. When we want to talk. When we want to talk. About obligations. Obligations. Things we have no choice. Things we have no choice. About doing. About doing. However. However, we say need to. We say need to. When we want to talk. About things. That are necessary. That are necessary. To do in order. To do in order. To achieve a certain goal. Very good, my friends. ¿Qué acabamos de decir? Le transferimos todo el dinero al teacher. No, mentira. Dice, nosotros decimos have to, que es lo primero que vamos a ver. Decimos have to cuando queremos, when we want to talk, cuando queremos hablar acerca de obligaciones. Igual que en español, ¿verdad? Tengo que estudiar inglés si quiero pasar el nivel. Por ejemplo, things we have no choice about doing. Cosas que no tenemos opción acerca de hacer. O sea, que tenemos que hacer. Por ejemplo, tenemos que trabajar, ¿verdad? Algunos pues tenemos la dicha de tener un trabajo que nos gusta, pero hay gente que no, ¿verdad? Y tiene que ir a trabajar. However, como sea. Esa palabra es muy común. La podemos intercambiar con but, que es pero, ¿verdad? However, como sea, nosotros usamos need to cuando queremos hablar acerca de cosas que son necesarias de hacer para alcanzar una meta, una cierta meta. Entonces, las palabras claves aquí son, bueno, las nuevas que me gustaría que se aprendieran sería have to, definitivamente, pues esa más o menos ya lo usamos. Need to. A choice, que era uno que vimos también allá en el libro, bueno, en la plataforma. Escoger es opciones. About también es bien importante, acerca de. However, so es también muy, muy importante. Es no es esférico. Sorry. Ok. Luego need to, luego about things that are necessary in order to achieve. Esa palabra es importante. Achieve es alcanzar, lograr, ¿verdad? Algo. Achieve. Achievements es una palabra que es el nombre, que son logros. A certain goal, una cierta meta. Ok. Teacher. The teacher. No, no podía entrar a la clase. Hasta ahorita logré entrar. Ok, perfecto. Welcome. Yo también, teacher. Sí, es que mira, el internet como está dando problemas, ¿verdad? Más cuando, no sé, no debería de dar problemas, porque
debería de ser exactamente como creemos que va a ser. Anyways, here in El Salvador, everything is possible. Entonces, hay algunas palabras que son vitales acá para ir metiéndolas en nuestro vocabulario. Do you have any questions, preguntas en este pequeño concepto? Ok. Entonces, hablamos de have to como obligaciones y need to cuando se necesita hacer algo para lograr una meta, una objetivo también. Tenemos acá un par de ejemplos para que vayamos entrando en materia. Lo vamos a ajustar. Ok, alcanzan a ver ahí, ¿verdad? Vamos a repetir. La primera tiene el signo más porque son afirmativas. Estas son afirmativas. ¿Cómo se decía el signo más? Do you remember in English? Plus. No. Plus. Very good. Plus. Y luego tenemos el signo menos en esta porque son negativas. ¿Cómo se dice el signo menos en inglés? Negative. Ese sería minus. 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 Y luego el signo de pregunta, pues por supuesto para las interrogativas, las preguntas. ¿Cómo se dice el signo de pregunta en inglés? Question mark. Very good, question mark. Entonces les voy diciendo todo esto porque ya vamos a ver si nos alcanza el vocabulario para hacer un dictado. A mí me gusta hacer dictados. Entonces es una dinámica diferente porque yo les voy diciendo. Y ustedes vamos a ver si captan ahí. Igual yo repito varias veces, ¿verdad? Así como los números, pero ahora un parrafito bonito. Y más adelante, si nos encontramos allá en el intermedio, entonces ya no dicto yo, sino que dicta uno de ustedes. Se pone interesante. Ok. Ese fue un preview para la segunda parte. Vamos a repetir. Everybody. I have to go. I have to go. I don't have to go. I don't have to go. Do I have to go? You have to go. You have to go. You don't have to go. You don't have to go. Do you have to go? Do you have to go? He has to go. He has to go. He doesn't have to go. He doesn't have to go. Does he have to go? Does he have to go? We don't have to go. Do we have to go? You have to go. You don't have to go. Do you have to go? Do you have to go? They have to go. They don't have to go. Do they have to go? Ok, este es como para que ustedes vayan viendo cómo son las afirmativas, las negativas, las preguntas. Está, creo yo, bastante claro que está, y este es lo mismo que el presente simple. Si ustedes se fijan acá, donde está he, she, it, has, ¿verdad? Igualito que allá. Solo que siempre que usamos esta parte como que tienes que hacer algo, tengo que hacer algo, es have to, lleva ese tú, ese no lo podemos olvidar. Y luego lleva un verbo, que es el verbo principal. El verbo principal no es have to, sino que el siguiente verbo. Entonces, sería igual que en español, Kat. Yo tengo que comer, yo tengo que estudiar, ella tiene que ir, nosotros tenemos que manejar, por ejemplo. Entonces, have to siempre sería el mismo verbo, solo cambia en la tercera persona como has to. Y luego el siguiente verbo no cambia. Eso es interesante. Entonces yo tengo she has, cambia ha.
to go. Go no cambia. No lleva es. Esa parte es muy importante. ¿Okay? Y puede ser cualquier verbo. Yo lo puedo usar con cualquier verbo. Cuando es una obligación. Recordemos que esto es obligations. Cosas que ustedes tienen que hacer. Como cuando usted va a trabajar, ¿verdad? El primer día le dicen, usted tiene que venir a las 8 y tiene que hacer estas llamadas y tiene que responder estos correos. Esas son obligaciones, ¿ok? En la parte negativa, igual. Vamos a usar siempre, como en el presente simple, don't y does como auxiliares. Igual que en el presente simple, si ocupo doesn't, que sería para he, she, it, el verbo no cambia. She doesn't have to go. Siempre va a ser have y el siguiente del verbo, pues, no va a cambiar, ¿verdad? Lo mismo para las preguntas. La pregunta sería, por ejemplo, acá, do I have to go? Does she have to go? Que sería ya en tercera persona, does. Y el verbo no cambia. Y siempre lleva el otro verbo, ¿verdad? Que puede ser, como les comento, cualquier verbo, el que sea, a que está usted obligado a hacer o no hacer, ¿verdad? Entonces, se puede hacer de las dos maneras, de las tres maneras. Usted puede decir algo que tiene que hacer en afirmativo, algo que no tiene que hacer, como cuando le da alguna instrucción y le dice, no, no vaya a apretar ese botón, ¿verdad? Ese botón nunca lo apriete. Entonces, eso es reforzar eso, ¿verdad? Y las preguntas, ¿verdad? Esta quizás, si está usted en una reunión de trabajo y le dicen, mire, el sábado y el domingo vamos a ir a un convivio, ya usted puede preguntar, do I have to go? ¿Tengo que ir? Y el jefe puede que le diga que sí, puede que le diga que no, ¿verdad? Entonces, ahí ya va a ser cuestión de él. Pero podemos preguntar, do you have any question? ¿Alguna pregunta de have to? Este, teacher, entonces es como siempre para referirse a algo que se va a hacer, digamos. Si estas son obligaciones, yo tengo que hacer. Ese tengo que es ese have to. Ella tiene que. Nosotros tenemos que. Y de ahí él va el verbo que tiene que hacer, ¿verdad? Este, ahí como por ejemplo cuando usted dijo que la tercera persona cambiaba el has, va, uh-huh. Menos el to go. Uh-huh. Es el único, lo único que cambia en la oración. Sí, lo que pasa es que estructuralmente, gramaticalmente, el primer verbo es have. Entonces, por ese sí va a cambiar. Lo bueno es que aquí no tiene que estar pensando cómo es la tercera persona del otro verbo, ¿verdad? Porque siempre va a ser have, va a ser has. Siempre. Solo cambia el primer verbo, digamos. El primer verbo. El siguiente ya no cambia. Okay, thanks. Okay. Any other question, my friends? No question. No questions. Good. Ya vamos a ver si es verdad. Ahora vamos con need to, ¿verdad? Recordemos que la diferencia es que have to es algo que está obligado a hacer y need to es algo que usted necesita hacer para lograr algo. Por ejemplo, si usted quiere aprender inglés bien, usted necesita venir a todas las clases, ¿verdad? De one on one me toca hoy. No tiene que, pues porque si usted quiere no viene, ¿verdad? Hay esa forma de decidir si le da la beca o no. Pero si quiere aprender, necesita venir a las clases, necesita hacer los deberes, practicar, etc. Entonces, no es una obligación, pero si quiere alcanzar esa meta, necesita hacer ciertos pasos, ¿verdad? Entonces a eso se refiere need to. La gramática es muy parecida. Primero vamos a repetir y luego vamos a revisar. Everybody please repeat. I need to stop. I need to stop. I don't need to stop. I don't need to stop. Do I need to stop? Do I need to stop? You need to stop. You need to stop. Stop. You don't need to stop. You don't need to stop. Do you need to stop? Do you need to stop? She needs to stop.
She needs to stop. She doesn't need to stop. Does she need to stop? We need to stop. We don't need to stop. We don't need to stop. Do we need to stop? Do we need to stop? You need to stop. You need to stop. You don't need to stop. Do they need to stop? Okay, bueno, yo creo que se entiende, ¿verdad? Que es casi lo mismo. Por ejemplo, vamos a usar need to y luego el verbo que queramos utilizar. Cualquier verbo, ¿verdad? Si usted necesita lavar trastes, si usted necesita comer, si usted necesita dormir, ahí va el verbo. Igual que en la anterior, en la tercera persona, he, she, el verbo al que le agregamos la S es me, y el siguiente verbo no le hacemos ningún cambio. Luego tenemos la parte negativa. En la parte negativa tenemos don't para todo, ¿verdad? Menos para he, she, que va a ser doesn't. Y entonces ya ninguno de los dos verbos cambia, ni need, ni el verbo que usted esté utilizando. Y en la parte de la pregunta, igual también, ¿verdad? Si empezamos need to y el siguiente verbo, y solo va a cambiar el auxiliar, nada más, en la tercera persona. He, she needs to stop. Okay. Do you have any question? No question. Okay, no questions. Está, yo siento que bastante fácil. Pero igual, si usted no entiende algo, ya sabe que me puede preguntar. Yo con mucho gusto le repito. Ok. Tenemos una pequeña lectura. Tenemos días de no leer. Vamos a leer entonces. Ok, let's see. ¿Sí se alcanza a ver ahí? No. ¿Eh? So. Bueno, entonces le damos un poco más de zoom, solo que no sé cómo se va a ver, a ver. O sea, sí, sí se mira, pero... Aquí pero, no. Mucho. Mucho, mucho. Sí, lo ajusto, sí, lo reduzco. ¿Y ahí? Claro, como la horchata. Ok. Ok. Ok, vamos entonces a... Primero, igual que todas las lecturas, yo les voy a leer. Bueno, vamos a leer y a repetir, ¿verdad? Quizás esta vez lo que voy a hacer es esto. Vamos a repetir, luego vamos a ver el vocabulario, qué significa, qué dice. Luego lo voy a leer yo una vez para que ustedes lo vuelvan a ver o escuchar cómo es la pronunciación. Y luego ustedes van a leer. Me pareció muy interesante este pequeño artículo. Así es de que ya vamos entrando también no solo en lectura, solo por leer, sino ir analizando qué quiere decir, ¿verdad? So here we go, everybody. Esta es una pequeña historia escrita por Andrew Frankel allá en Massachusetts. Everybody, let's repeat. Needs and wants. Needs and wants. Story by Andrew Frankel. Story by Andrew Frankel. What is success? What is success? Mr. Grover asked. His sixth grade business class. His sixth grade business class. A ver, repitamos eso otra vez. His sixth grade business class. It was his opening. It was his opening. Conversation for the first class.
Of the semester. Success is rolling in a sweet car. Watching an 80-inch TV. And living in a place. With at least 12 rooms. 12 rooms. One student answered. Earning a chorus. Of laughter. Mr. Gruber smiled. Mr. Gruber smiled. But shook his head. Tom, that is excess. That is not success. That is not success. How about being able? How about being able to provide for your family? To provide for your family. A blonde girl named Sandy. A blonde girl named Sandy. In the front suggested as an answer. In the front suggested as an answer. Now we're getting closer. Mr. Gruber smiled. Mr. Gruber smiled. But try thinking about it. In terms of what you need. And what you want. Getting everything you want. Tom shouted out. And answer again. Trying for more laughs. Mr. Gruber sighed. Mr. Gruber sighed. I believe. We've already talked About excess. Versus success. Getting everything you need. But some of what you want. James sitting in the back. James sitting in the back. Wondered aloud. Exactly. Mr. Gruber clapped. Success is getting everything you need. And some of what you want. The more you get that you want, the more successful you are. You do reach a point where you are living in excess. What does this have to do with business? Don't
Tom demanded. Tom demanded. It seemed. If it wasn't funny. It wasn't funny. He wasn't happy. He wasn't happy. Well, Tom. Think of it this way. This way. The point of business is to make a living. To support your family. You have properly seen to their needs, you can then see to getting the extras that you want. What if I don't have a family? Family. He continued to be difficult. Then you have to provide for yourself. A family of one. He has goldfish to think about. Peter, Tom's friend, shouted out. Then he needs to provide for a family of one with a fishbowl. Mr. Grover corrected himself. Tom nodded. Satisfied with that answer. So in the next nine weeks, we're going to study basic business situations. Like having a checking account, balancing household budgets, and understanding credit cards. Tom rubbed his hands together, excitedly. When do we get to start spending? You already are, Tom. You're spending time with us. Mr. Grover laughed. Now let's see what you guys know about credit cards. Very good. Creo que hay mucho vocabulario nuevo, ¿verdad? That is good. Ajá, me gusta que aprendan vocabulario nuevo. That is very excited. Ok, so needs and wants. Este es un poquito diferente, pero tiene algunas palabras de have to. Por eso me gustó y me gustó también porque tiene varias palabras o varios vocabularios que ya vimos y que podemos retomar. Entonces, needs and wants, ¿qué dice ahí?
necesidades y preguntas y cosas que queremos, ¿verdad? Ok, luego dice story by. Vamos a ir viendo, quizás vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a ver palabras para que vean qué significa cada palabra y luego yo les voy a leer la historia en español para que vean de qué se trata y cómo cambia la palabra. Es decir, yo le voy a decir esta palabra significa esto, pero cuando yo voy leyendo la historia ya puede cambiar el uso de la palabra. Entonces, veamos, dice story by. Story ya saben qué es, ¿verdad? Story que es historia. Historia. Ahora, no es lo mismo. It's not the same to say story and history. No es lo mismo. Si yo digo history, estoy hablando de un evento importante en la historia del mundo, del país, cosa por el estilo. Por ejemplo, si yo digo en 1821 se fue la independencia en El Salvador. Entonces, eso es history. Story, que es la palabra que tenemos acá enfrente. Story es una historia X, ¿verdad? Te voy a contar una historia de cuando yo estaba chiquito. Esa es story. So it's not the same, ¿ok? Very important. Luego dice by. ¿Qué es by? Por. By. Por. Esta es la palabra que yo les comentaba antes, ¿verdad? Que antes hablábamos de por, que no era por y que no era otra palabra. No recuerdo cuál es. Esta es la palabra. Hecha por. Creado por. Cuando estamos hablando de algo que fue creado por, esta es la palabra que vez, by. Y aquí está el nombre, Andrew Sprinkle. Success, ¿qué es success? Suceso. Sucesos. No es suceso. Suceso. Es éxito. Éxito. Acontecimiento. No, no vayan a decirme como el anuncio de English Online, Open English, ¿verdad? Que dice éxito. Éxito. No. Success es éxito. Exit es salida, ¿verdad? Pero success es éxito. Ok. Luego dice Mr. Grover. Grover es un apellido y Mr. ya sabemos qué es. Ask. ¿Qué era ask? Preguntar. Preguntar. Aquí está en pasado. Preguntar. En pasado. Más adelante vamos a ver el pasado como un tiempo, pero es bueno que vayamos viendo esos cambios en los verbos. Pasado de ask. Luego dice sixth. Esta la pronunciación es sixth. Es número ordinal y voy a ver en qué clase les doy eso, porque eso no está en el programa, pero es bueno que lo sepamos. Pero ya vimos los números cardinales y vamos a ver los ordinales. Luego grade. ¿Qué es grade? Grado. Grado. Grado, ¿verdad? En sexto grado. Luego business class, que sería la clase de negocios. Imagínense qué interesante, ¿verdad? Allá en Estados Unidos, en sexto grado, en el programa de sexto grado, hay una clase de negocios. Desde sexto grado, ellos van aprendiendo qué es un negocio, cómo es importante hacer una u otra cosa. Y aquí, allá en la universidad, ¿verdad? En algunas carreras. So it's interesting. Luego dice, it was his opening. ¿Qué es was? Fue. Fue. Ese es el pasado del verbo to be. El pasado. Very good. No vamos a entrar en detalle porque eso lo vamos a ver más adelante. Dice, was his opening conversation for the first class. ¿Qué era first? Primero. 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 Very good. Y luego semester. ¿Qué es? Semestre. Semestre. El semestre. Very good. ¿Qué era success? Éxito. Éxito. Very good. Y luego dice, it's rolling. ¿Qué es roll? Rolling. Rodar, rolando. Rodar, ¿verdad? Rolando, algo por el estilo. Como los Rolling Stones, que son las piedras rodantes. Y luego dice sweet. ¿Qué es sweet? Dulce. Dulce. Nice. Carl, ya sabemos qué es. Watch, ya sabemos. ¿Se acuerdan qué es inch? Pulgada. Pulgada. Very good. Pulgada. Ok. Y luego dice and living in a place with at least. ¿Qué es at least? Algo pequeña. Al menos. Sí. Al menos. At least es al menos. Al menos, por lo menos, ¿verdad? Algo así. Esa casi siempre va junta, at least.
Luego dice 12 rooms. Eso ya sabemos. ¿Qué es? One student answered. ¿Qué es answered? Preguntar. Pregunta. Respondió. Responder. En pasado, ¿verdad? Esta es responder. ¿Cómo se dice preguntar? A ver. Ask. Ask. Very good. Entonces tenemos ask como preguntar y answer es responder. It's not the same. De hecho, es opuesto, ¿verdad? A ver si se acuerdan de esta. Earn. Ganar. Ganar. Ganar de salario, ¿verdad? De dinero. Eso es. Earn. Earning, que dice Van Gerundio, que ya la otra semana ya vamos a ver eso, ¿verdad? Earning. A chorus. ¿Qué es un chorus? Un coro. Un coro, ¿verdad? Y luego laughter. De risas. Risas, very good. Ajá. Laughter es risas, como nombre. Luego dice Mr. Grover smile. ¿Qué era smile? Sonrió. Sonrió. Very good. Esto está en pasado también. Smile, sonrió, como dice el compañero. Luego dice but. ¿Qué era but? Pero. 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 Luego pero. Dice shook. ¿Qué es shook? Ah, ok. Shook es el pasado de shake, que es mover, batir, ¿verdad? Shake, 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 dice la canción. Shake, shake, shake. Shake, shake. Shake your booty. Booty no vamos a decir qué es. Bueno, sería entonces shook el pasado de shake. Y luego dice head. ¿Qué es head? Cabeza. Cabeza. Very good. Luego dice Tom. That is excess. ¿Qué es excess? Exceso. Exceso. Very good. Esta sí se parece, ¿verdad? That is not success. ¿Qué era success? Éxito. 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 Good. Luego dice, how about? ¿Qué significa how about? How about? ¿Qué es? Eso lo puedo usar de varias maneras, ¿verdad? Es una WH question. Ya vimos algunas WH questions, pero esta no la vimos. How about... Si yo le digo, por ejemplo, how about the test? Le estoy diciendo, mire, y el examen, pues, y acerca del examen. Algo así, ¿verdad? Bueno, lo vamos a ver más adelante también un poco más detenido. Being, lo vamos a ver también, es el verbo to be también, pero de otra manera. También lo vamos a ver la otra semana, vamos a ver ya esto. Luego dice able, ¿se acuerdan que era able? Capaz. Capaz. ¿Verdad? Ser capaz. Por eso lleva el verbo to be. Ser. El verbo to be. Capaz de. Y luego provide. ¿Qué era provide? Proveer. Proveer. Very good. For your family. Y luego dice a blonde girl. ¿Qué es blonde? Chica rubia. Una chica rubia. Despampanante. No, no sabemos, ¿verdad? Dice a blonde girl. Name Sandy. Name, en este caso, recuérdense que puede ser verbo, nombrada, ¿verdad? Sandy, se llama Arenita. Bueno, luego dice, in the front, suggested as an answer. Creo que está claro esto. Luego dice, now we're getting closer. ¿Qué es to get closer? Acercarnos. Acercarse. Close, ¿se acuerdan que era cerca? Entonces, get close es acercaos, ¿verdad? Luego dice Mr. Grover smile, but try thinking. ¿Qué era think? Pensar. Pensar, lo vimos ayer, ¿verdad? ¿Y qué era try? Tratar. Tratar o intentar. Intentar. Very good. Good. ¿Y qué era about? About. Acerca de. Acerca de. Luego dice in terms. ¿Qué sería in terms? Términos. En términos. Very good. Of what you need and what you want. Creo que esa está clara. Getting everything you want. ¿Qué es everything? Todo. Todo. Everything. Tú. Eso va junto, ¿verdad? Esa palabra. Si yo digo everything separado, también se puede, pero ya no significa todo, sino que significa cada cosa. ¿Ok? Tom shouted. Shout lo vimos también hace poco. ¿Qué era shout? Shout. Hay una canción cerrar, que dice así, cerrar. Shout, shout,
Let it out. Gritar. Entonces, Tom gritó, ¿verdad? Eso te han pasado. Shout out es también gritar, ¿verdad? And answer again. ¿Qué era answer? Preguntar. Respuesta. Responder. Ajá. Siempre nos equivocamos con eso, hay que tener cuidado. Ask, preguntar, answer, responder. ¿Qué era again? Otra vez. Otra vez. Very good. Trying for more laughs. ¿Qué es laughs? Risas. Risas. Very good. Laughs. Luego dice Mr. Gruber, side. ¿Qué es side? Como señaló. No. Esa es suspiró. Así como cuando usted dice, ah, bueno, algo así, ¿verdad? Luego dice, I believe. ¿Qué es believe? I believe, I think. I mean, yo creo. Yo creo. Yo, very good. Este sí está lejos de que lo veamos. Miren, el we've already talked. Already sí lo vamos a ver, el otro no lo vamos a ver todavía. Already es ya. Como cuando usted dice, ya llegamos. Ese ya llegamos es already. Si yo le pregunto, por ejemplo, si yo le pregunto, y eso es algo que vamos a empezar a hacer. Finish. Did you finish? Si usted ya terminó, me dice, I already finished. Yo ya terminé. Ya. Yeah. Ok. Luego dice, talk about excess versus. Versus se entiende que es contra, ¿verdad? Excess versus success. Getting everything you need, but some of what you want. Some, yo creo que se recuerdan qué significa, ¿verdad? Algo. Y luego dice James, sitting in the back. Sitting in the back, ¿qué significa? Sentado atrás. Sentado hasta atrás, ¿verdad? Esta es interesante, esta palabra, wonder. Wonder. Pensar. Pensar, muy bien. Ahora, tiene dos significados, que la verdad es que están bastante relacionados. A wonder puede ser como pensar y imaginar. Es como pensar, pero en el aspecto que usted no sabe la respuesta y cree, ¿verdad? Cree que así es. También por eso de creer, de que no tiene sentido, o sea, no sabe hacia dónde va el pensamiento, también se puede usar como wonder, como vagar, como andar en la calle y si usted le pregunta, ¿dónde, para dónde vas? No, o sea, a caminar por ahí, ¿verdad? Va sin rumbo. Entonces, se puede usar de las dos maneras. En este caso, es como pensar. Pensó, no sabía si estaba correcto y lo dijo, pero pensó que podría ser. Aloud, ¿qué es aloud? En voz alta. En voz alta, very good. Por eso va junto acá. Wonder, aloud, sería como que se le salió el pensamiento, ¿verdad? Dijo sin pensar, lo dijo en voz alta, algo así. Exactly, Mr. Grover, clap. ¿Qué es clap? Sí. Clap es aplaudir. Claps, dicen. Entonces, claps es aplaudir. Aquí está en pasado. Success is getting everything you need and some of what you want. Ah, esta es interesante. The more you get that you want, the more successful you are. Esto es un poco complejo. Lo vamos a ver también cuando veamos los comparativos, porque es para comparar. Por ejemplo, cuando decimos the more you study, the more you learn English. Ahí creo que se va a entender. Se puede usar de esta manera. Cuando yo ocupo the more y luego the more, quiere decir mientras más hace una cosa, más va a pasar otra. Es como causa y consecuencia. Si yo les digo, por ejemplo, the more you study, the more you learn. Sería, mientras más estudie, más aprende. Entonces, en este caso sería, mientras más obtienes lo que quieres, más exitoso eres. ¿Se entiende esta parte? No hay que entenderlo todo, solo quiero que quede clara la idea, porque esto de hecho es un tema entero que vamos a ver en una sola clase en cuanto a comparativo, ¿verdad? O sea, es un poquito complejo, yo entiendo. Pero un acercamiento a gramática que vamos a ir viendo más adelante. Esa calidad de esa frase. Sí, es algo que se ocupa mucho. Y van a ver, cuando vayan avanzando en el inglés, es bien hermoso, bien bonito, porque se pueden usar ciertas frases que a veces solo en inglés, o sea, cuando ya puedan inglés y vean películas, por ejemplo,
y entiendan lo que están diciendo, van a ver que se pierde a veces en español los chistes o el sentido de lo que dicen. Por eso, porque en inglés, el lenguaje, igual en español, pues si traducimos algo de español a inglés, hay frases que se pierden, ¿verdad? Que no tiene sentido. Y así pasa. Va a tener un sabor el inglés mucho más grande. Ok. Luego dice, you do reach. ¿Qué es reach? Alcanzar. Alcanzar. Very good. Entonces, alcanzar un punto, ¿verdad? Luego dice, where you are living in excess, though. Though es también muy común en inglés. Es aunque. Solo que se puede usar al principio o al final de la oración. Solo que en español nosotros decimos aunque al principio. Cuando lo traduzca todo, van a ver cómo va. Luego dice, what does this have to do with business? También esta frase es muy común. What does this have to do? Todo eso es una frase. Y lo demás usted se lo puede cambiar. Hay una canción también viejita que dice, what love got to do? Es una que dice, what love got to do with it? Es esta frase. Y significa algo así como, ¿y eso qué tiene que ver? Y en este caso dice, what does this have to do with business? ¿Y eso qué tiene que ver con los negocios? ¿Verdad? Usted la puede usar. Entonces usted la puede usar de muchas maneras. Usted puede, cuando usted quiere entender, ¿y esto qué tiene que ver con esto que estamos viendo ahorita? Usted puede decir, what does this have to do with the lesson? What does this have to do with the topic? Entonces toda la frase queda igual, solo después del with ya pueden usarlo como ustedes quieran. Y luego dice, Tom demanded. Demanded es demandó, ¿verdad? O sea, preguntó, ¿y eso qué onda? Pues como cuando decimos, miren, no entiendo eso, ¿verdad? Y luego dice, it seems. ¿Qué es seem? Pareció, o parece. Parecer. Entonces, a él le pareció, ¿verdad? Dice, if. Este if, ¿qué es? La condicional if. Es un condicional. Sí. Eso significa sí. Solo que no es un sí para responder, sino que es un condicional. Por ejemplo, cuando yo digo, si vienes, comemos pizza. Entonces, ese sí vienes, que es un condicional, es este if. Ya no vamos a decir yes, sino que decimos if. ¿Verdad? If. Igual, esto es un tema que lo vamos a ver más adelante, es una clase entera, bueno, unas dos o tres, porque hay varias situaciones ahí. Pero es interesante que conozcan la palabra. Eso es lo interesante acá. Wasn't también, este es el was, pero en negativo, pasado, ¿verdad? El verbo to be. ¿Qué era funny? Divertido. Divertido. Very good. Ok. Well, Tom, think on this way. Este es bien interesante también. Think of it this way. This way, solo this way, ¿se acuerdan qué era? Creo que lo vimos una vez el módulo pasado. Way. De esta manera. Manera, ok. No es camino, sí significa camino. Pero cuando yo estoy hablando y les digo algo como, me gusta tu manera de hablar, por ejemplo. Allí esa manera va a ser way. I like the way that you speak. Eso es esto. Y toda la frase es interesante también porque dice, think of it this way. Piensa en eso de esta manera. O sea, imagínatelo de esta manera. ¿Ok? Luego dice, the point of business is to make a living to support. ¿Qué es support? Sostener. Sostener, apoyar, ¿verdad? Apoyar. Por ejemplo, en inglés, cuando usted llama al departamento de soporte técnico, ahí se entiende que support es esa palabra, soporte. De ahí viene, del inglés de support. Your family. Y luego dice, once. ¿Qué era once? Esa ya la vimos. Una vez. Una vez. Una vez. Ese es de los temas que ya vimos, ¿verdad? Once you have properly seen to their needs. Eso no lo hemos visto y todavía no lo vamos a ver. You can then see the getting of the ex. Sí, esto creo que mejor se lo voy a traducir y la gramática no se la voy a explicar porque sí es un poco más compleja.
Luego dice, what if I don't have a family? Ese también es un condicional con el sí, ¿verdad? Y lo que dice aquí es, ¿y si no tengo una familia? El what es parte del condicional de este tipo de preguntas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Luego dice, he continued to be difficult. Él continuó siendo difícil, ¿verdad? Luego dice, then, ¿se acuerda que era then? Luego. Luego, entonces, ¿verdad? You have to provide for yourself. ¿Qué era provide? Proveer. Very good. Y luego, yourself. ¿Qué es yourself? A ti mismo. A ti mismo. Myself, a mí mismo. Herself, a ella misma. También este es un tema de una clase. Este es fácil. A family of one. Luego dice, he has goldfish. ¿Qué es goldfish? Un pez dorado, ¿verdad? Una mascota. Ok. To think about. Luego dice, Peter, Tom's friend, shout it out. ¿Se acuerdan que era shout it out? Gritó. Gritó, ¿verdad? Shout es gritar. Y out va unido a shout. Then he needs to provide for a family of one with a fishbowl. ¿Qué es fishbowl? Pecera. Very good. Mr. Glover corrected himself. Se corrigió a sí mismo. Himself. Luego dice Tom nodded. ¿Qué es nod? No. Nod es asentir. O sea, cuando usted hace con la cabeza así, ¿verdad? Que lo hacemos mucho nosotros aquí en El Salvador. Estamos hablando con alguien y queremos decir sí, ¿verdad? Eso sí. Y hacemos así con la cabeza. Eso es nod. Tom nodded. Eso está en pasado. Satisfied, satisfecho with that answer. Luego dice, so, in the next 9 weeks. ¿Qué es so? Así. Así. Entonces, algo por el estilo. We're going to study basic business situation like having a checking account. ¿Qué es checking account? Cuenta. Una cuenta de cheques. ¿Verdad? Y luego dice balancing household budgets. ¿Qué es budget? Es la primera pregunta. La cartera que nos va dando allí Bukele. Ah, ok. Well, budget es presupuesto. Es un presupuesto. Budget. Y luego dice household. Esta es como de la casa. Cuando decimos, por ejemplo, quehaceres. Quehaceres de la casa sería household chores. Entonces, household es algo hogareño, se puede decir. Entonces, toda la frase sería hacer balances de presupuestos de la casa, hogareño, ¿verdad? Y luego dice, en understanding credit cards, creo que ahí se entiende, ¿verdad? Tom Rob. ¿Qué es Rob? ¿Saben ustedes? Rob es frotar. Por ejemplo, en este caso, dice Tom se frotó las manos, como cuando hacemos así, ¿verdad? Cuando decimos que nice. Ajá. Tom rubbed his hands together, junto, ¿verdad? Excitedly, que sería de manera feliz, ¿verdad? When do we get to start spending? Spending, ¿qué es spending? Gastar. Listo. Gastar o pasar tiempo. Por eso hace la broma en la otra línea el maestro. Porque spending significa las dos cosas. Gastar o pasar tiempo. Y le dice, ¿verdad? You are already, Tom. Tú ya lo estás haciendo. Ya otra vez el already. Luis, you're spending time. Tú estás pasando tiempo. Pero la broma es en inglés, ¿verdad? Es un chiste en inglés. Mr. Grover laughs. Now, let's see. Dice, what you guys. What is guys? Chicos. Chicos. Solo que esa palabra, guys, va incluido niños y niñas, ¿verdad? O sea, yo le puedo decir chicos a todos, hey, guys. Y puede ser. Eso es un saludo bien común. What's up? What up, guys? Entonces, es algo bien común. And know about credit. Okay.
mucho, mucho vocabulario en este reading, muchas cosas que podríamos llegar a utilizar, pero la pregunta ahorita es, do you have any question? ¿Tiene alguna pregunta? De palabras, de significado o pronunciación. Ya lo voy a leer yo para que ustedes otra vez se empapen. Dígame. Ricardo primero. Ah, oh, pues. No, dele. Dele, maga, si usted habló primero, dele. Gracias, maestro. Mire, en la parte donde dice watching 80-inch TV. Ok. Bueno, digamos que yo lo hubiera dicho, capaz digo 80 inches. Sí, la verdad es que si fuera solo inches, sí. Lo que pasa es que aquí dicen watching an, una. Ah, yes. Entonces, esa es la clave ahí, porque no dice inches, ¿verdad? Pero sí, si es plural, si estoy hablando de un número, tendría que decir inches. Solo por eso es que no va así de esta manera. Pero esa es una buena observación. That's very good. Ok, any other question? Creo que Juan Ricardo nos iba a preguntar algo. Cuando dice, llama la móvil. Abajo, ok. Abajo. Cuando dice, Tim Howard, this program, feel you, how say, a family is one. ¿Qué se refiere? Si quiere, lo que vamos a hacer es que yo le voy a traducir todo porque sí quisiera que entendieran cómo va todo y cuál es la idea del reading, porque hay readings que son bien interesantes. Luego pues vamos a ir viendo cómo queda esa parte. Okay. ¿Preguntas en cuanto a alguna palabra o pronunciation by now? Como es bastante largo, vamos a leer mitad y mitad, como hacemos casi siempre en los readings largos, ¿verdad? Déjenme ver. Y cuando dice groomer, smile. Smile, sonrió. No, smile, sonrió. Ajá. Ah, pues sí. Vale, entonces vamos a leer, la primera persona va a leer desde arriba, desde needs and wants, hasta aquí donde dice wondered aloud. Y la segunda persona va a empezar en exactly y va a leer hasta el final. ¿Ok? Pero no vamos a leer en este momento porque hay que pasar lista. Se va el tiempo como el agua. ¿Okay? Y todos queriendo leer, teacher. Of course, I know. Quizá lo primero que vamos a hacer es le voy a traducir todo para que vean las ideas de cómo van armadas las gramáticas y las palabras. Luego lo voy a leer todo para que vean la pronunciación y luego ya leamos. Pero antes, vamos a pasar lista. Ok, let's see. Alejandra Guadalupe Orellana García. Present. Good. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Good. Good. Tell me, Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Here. Alvin Alexander Alvarado Díaz. Present. José Daniel Meneses Bolaños. Present. José Miguel Adenón Peñate. Present. Juan José Morales Pérez. Present. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Nora Lisette Esquivel de Valte. Here. Oscar Edenilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Here, teacher. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Aquí estoy. Okay. Yuri Lisette Hernández de Marroquín. Present.
Josué Isaac Gómez Rivas. Present. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Ok, good. Ahora sí, ¿verdad? Vamos a regresar allá a la lectura. Ok. Se lo voy a leer. Vayan viendo las líneas para ir viendo cómo más o menos queda la traducción. Primero en español y luego en inglés. Needs and wants, como necesidades y cosas que se quieren. Historia por Andrew Frinkel. ¿Qué es el éxito? El señor Gruber preguntó a su clase de negocios de sexto grado. Era su conversación de apertura para la primera clase del semestre. El éxito es rodar en un carro bonito, ver una televisión de 80 pulgadas y vivir en un lugar con al menos 12 cuartos. Un estudiante respondió, ganándose un coro de risas. El señor Gruber sonrió, pero movió su cabeza. Tom, eso es exceso. Eso no es éxito. ¿Qué hay acerca de proveer a tu familia? Una chica rubia llamada Sandy en el frente sugirió como respuesta. Ahora te estás acercando, o nos estamos acercando. El señor Gruber sonrió, pero trata de pensar acerca en términos de qué es lo que necesitas y qué quieres. Luego dice, llegar a tener todo lo que quieres. Tom gritó como respuesta otra vez, trayendo más risas. El señor Gruber suspiró. Yo creo que ya hemos hablado acerca del exceso y del éxito. Llegar a obtener todo lo que necesitas, pero algo de lo que quieres. James, sentado atrás, gritó. Exactamente, aplaudió el señor Gruber. El éxito es llegar a tener todo lo que necesitas y algo de lo que quieres. Mientras más cosas obtienes de las que quieres, más exitoso eres. Aunque si alcanzas el punto en el que estás, puedes llegar a alcanzar el punto donde estás viviendo en exceso. ¿Qué tiene que ver eso con el negocio? Tom demandó. Y parecía que no fue de manera divertida porque no estaba feliz. Bien, Tom, piénsalo de esta manera. El punto de un negocio es llegar a ganarte la vida para ayudar a tu familia. Una vez has llegado a satisfacer sus necesidades apropiadamente, entonces puedes empezar a ganarte esos extras que tú quieres. Y si no tengo una familia, continuó siendo él difícil. Entonces tienes que proveer para ti mismo, una familia de uno. Él tiene un pez dorado en quien pensar, gritó Peter, un amigo de Friend. Entonces, un amigo de Tom. Entonces él necesita proveer para una familia de uno y una pecera. Se corrigió a sí mismo el señor Gruber. Tom asintió, satisfecho con esa respuesta. Así que en las próximas 9 semanas vamos a estudiar situaciones básicas de negocio, como obtener una cuenta de cheques, hacer presupuestos para la casa, obtener o comprender tarjetas de crédito. Tom se frotó sus manos excitadamente. ¿Cuándo empezamos a gastar? Ya estás haciéndolo, Tom. Estás pasando tiempo con nosotros. Se rió el señor Gruber. Ahora vamos a ver, chicos, ¿qué saben ustedes de las tarjetas de crédito? Y esa es la lectura en español. Ahora, pónganse ustedes a pensar que esto es algo que pasa en sexto grado en otros países. So, education is very important. Education is very, very important. Porque hay gente que quizás nunca llega a tener una educación financiera en su vida, ¿verdad? Aprendemos y ahí como vamos, pero a veces
gastamos, o sea, es bien complicado en el país. So, el objetivo de del reading es traer nuevo vocabulario. También que vean que hay readings que son bien interesantes y que podemos aprender o reflexionar. Y que nos ayudan también a hacer cambios en nuestra vida. Porque si usted tiene un hijo que está ya por sexto grado, te puede enseñar finanzas ya, un poco. Little by little. Y cuando tenga sus babies, usted todavía no tiene, ¿verdad? That is something that you need to do. Now, my friends, we are going to read. Voy a leer y ustedes van a escuchar la pronunciation. Al final, si tienen preguntas de la pronunciation, también me pueden preguntar. Y luego vamos a empezar la lectura. Partido porque ya no tenemos mucho tiempo, pero creo que sí nos alcanza. So, everybody, solo yo voy a leer, no vamos a repetir esta vez. Solo para que vean the pronunciation. Needs and Wants, story by Andrew Frinkel. What is success? Mr. Graber asked his sixth grade business class. It was his opening conversation for the first class of the semester. Success is rolling in a sweet car, watching an 80-inch TV, and living in a place with at least 12 rooms, one student answered, earning a chorus of laughter. Mr. Graber smiled, but shook his head. Tom, that is success. That is not success. How about being able to provide for your family? A blonde girl named Sandy in the front suggested as an answer. Now we're getting closer, Mr. Graber smiled, but try thinking about it in terms of what you need and what you want. Getting everything you want, Tom shouted out an answer again, trying for more laughs. Mr. Graber sighed. I believe we've already talked about excess versus success. Getting everything you need, but some of what you want. James, sitting in the back, wondered aloud. Exactly, Mr. Graber clapped. Success is getting everything you need and some of what you want. The more you get that you want, the more successful you are. You do reach a point where you are living in excess, though. What does this have to do with business? Tom demanded. It seemed if it wasn't funny, he wasn't happy. Well, Tom, think of it this way. The point of business is to make a living to support your family. Once you have properly seen to their needs, you can then see to getting the extras that you want. What if I don't have a family? He continued to be difficult. Then you have to provide for yourself a family of one. He has goldfish to think about. Peter, Tom's friend, shouted out. Then he needs to provide for a family of one with a fishbowl. Mr. Graber corrected himself. Tom nodded satisfied with the answer. So in the next 9 weeks, we're going to study basic business situations like having a checking account, balancing household budgets, and understanding credit cards. Tom rubbed his hand together excitedly. When do we get to start spending? You are already out. Tom, you're spending time with us. Mr. Graber laughed. Now, let's see what you guys know about credit cards. Okay, antes de iniciar la lectura, ¿alguien tiene alguna pregunta de pronunciación? Yo voy a leer primero, teacher. Ok, tenemos un voluntario. That's good. Ok, Ronald, antes de la lectura, ¿hay alguna pregunta, duda? Claro, como la horchata. Good. Ok, entonces Ronald va a leer, recuerde que va a leer desde Needs and Wants hasta Out Loud, creo que era. Sí, Out Loud, acá, donde dice Wondered Out Loud. So,
El micrófono es suyo. Bonjour. Hello. Ya arrepintió. Creo que si algo sucedió. Something happened in the way. Ahorita, el micrófono, teacher, el micrófono. Ok. Bueno, vuelvo a empezar. Needs and wants. Mm-hmm. Started by Andrew Franklin. What is success? Mr. Grover asked his sixth grade business class. It was his opening conversation for the first class of the semester. Success is rolling in a sweet car, watching an 18-inch TV, and living in a place with at least 12 rooms. One student answered, earning a shows of laughter. Mr. Grover smiled, but it chopped his head, tone that is excess. That is not success. How about being able to provide for your family? A blonde girl named Sandy in the front to get at an answer. Now we're getting closer. Mr. Grover smiled, but thinking about it terms of what you need and what you want. Getting everything you want. Tom shouted out an answer again, trying for more loud. Mr. Grover said, I believe we've already talked about excess versus success. Getting everything you need, but some of what you want. Gents sitting in the bump, wondering alone. Very good, perfect. Okay, now we're going to check the other one. The next one is going to be Wilmer. Let's see. Exactly. Ajá. Para que mi pantallita es bien chiquita. Ah, okay. Por eso es que meto los dedos ahí. Exactly, Mr. Grover clamped. Success is getting everything you need and some of what you want. The more you get that you want, the more successful you are. You do reach a point where you are living in a success, though. What does it have to do with business? Tom demanded. He seemed, if it wasn't funny, he wasn't happy. Well, Tom, think of it this way. The point of business is to make a living to support your family. Once you have properly seen to their needs, you can then see to getting the extras that you want. What if I don't have a family? He continued to be difficult. Then you have to provide for yourself, a family of one. He has goldfish to think about. Peter, Tom's friend, shouted out. Then he needs to provide for a family of one with a fishbowl. Mr. Grubber corrected himself. Tom nodded, satisfied with that answer. So in the next 9 weeks, we are going to study basic business situations like having a checking account, balancing household budgets, and understanding credit cards. Tom wrapped his hands together excitedly. When do we get to start spending? You already are, Tom. You are spending time with us, Mr. Grubber laughed. Now let's see what you guys know about credit cards. Very good, perfect. So now it's going to be Yuri. Okay. Permítame, teacher, que me cuesta ver esta letra. Okay. ¿Dónde se quedó el compañero para ubicarme bien?
No, tiene que iniciar desde needs and wants. Okay. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta acá, mire, donde dice wondered aloud. Okay. Va. Needs and wants. What is success. Success. Mr. Krupper asked his sexto se me va. ¿Cómo se dice? Sixth. Six, así. Six cries. Punish class is what he opening conversation for the first class of the semester. Success is rolling in a squid car, washing on 80 inch and living in a place with a less dwelling room. One student answered earning a show lawyer. Mr. Gruber smiled but shot his head. So that is excess that is not suited. Hot. Teacher, lo puede ser más grande. Hot. Quito. Es que parece que me da la opción solo de, bueno, vamos a ver aquí. Ah, ese es el asunto, que solo me da la opción de hacerlo súper grande. Y el problema que tenemos es este, que tengo que estar moviendo aquí. Ah, pues no, déjalo así pequeño, voy a tratar de leerlo. Sí, el asunto es este, mire, que la presentación no me deja mover de acá. Entonces, tendría que estársela moviendo en cada línea, ¿verdad? Así. Así es. Ajá. No, déjalo así, entonces voy a tratar de leerlo así. Vamos a ver si la reduzco. Ah, mucho. Es que había quedado nice. A ver. Bueno, vamos a tratar así. Tú puedes agrandar la pantalla de tu móvil para que veas la letra más grande. Ah, eso es lo que la mayoría hacen, que hacen grande ahí. En la compu lo tengo. Really? Bueno. Ok. Ya no. ¿Dónde me quedé? We don't remember. Let's see here. Aquí, yes. Hot about. Creo que por ahí estaba la otra vez. Déjame ver si. Okay, but hot about picking up the provision for the family. A blonde girl managed Sandy is the front subject in as an answer. No, we're getting closer. Mr. Glover Smith, by thinking about it in detail of what you need and what you want. Getting everything you want. Don't children out in ample again. Trying for more love, Mr. Brewer. I believe we were afraid, really talked about exercise versus success. Getting everything you need, about some of one you want. Then sitting in the bath, wonder alone. Okay, there you go. Hasta ahí, very good. Okay, and now it's going to be Alejandra. Desde exactly, ¿verdad? Yes, please. Okay. Exactly, Mr. Gruber.
Clapped. Clap. Social club. Success in getting everything you need and some of what you want. The more you get that you want, the more successful you are, you do reach a point where you living in excess. So, what does he have to do with business? Business. Business. Tom demanded it. Someone in it was funny. He wasn't happy. Well, don't think of it this way. The point of bossing is to make a living to support your family. Once you have properly seen to their needs, you can then see to getting the extras that you want. What if I don't have a family? He continued to be difficult. Then you have to provide for yourself a family of one. He has goldfish to think about. Peter Tong's friends shoulder off. Then he needs to provide for a family of one with a fishbowl. Mr. Gruber corrected himself. Tom nodding, satisfied with that answer. So in the next nice week, we're going to study basic Bosnian situation, like having a shaking account, balancing household buckets, and understanding credit cards. Tom Ruber, this hangs together exactly. When do we have to start in spending? You already are, Tom. You're spending time with off, Mr. Glover. Longhead. Now let's warn you guys, not about credit cards. Okay, very good. Perfect, Alejandra. Thank you. Ahora va a iniciar Juan Ricardo. Neil and Juan. History B, André Frinker. Juan. Baje la teacher que es muy alto. Why is your sex? Mark River, Andre, a 60 grow, finish clerks. He was his opinion, conversion, fears, physics clouds, is the summit. To serve, it is wrong, it with cold. What thing? And a week's TV in living in applause with how TV room one stood aware and every crew and laughter.
my grower is Mill, Squish, Eddie, Tom, Tay, Chris. Tay is now success. He have all they have learned. Who will fill your family? Abraham Hill, Mandy Sun, Tim from Suhel Asua. Now we ring close. Mar Grower Smith with three things about it is time is what you need and what you want. When the every you want tan scout a house, a girl's trees feel more long. My grower sister high welling Willie Haller tell about a case best success. Henty every you need. We song is what you want. How we wish it in day back while the allow. Okay, perfect, thank you. Ahora va a continuar José Miguel desde Exactly. All the teachers from me coming. Of course. Si no, lo dejamos para el siguiente, no sé. Ahorita. Ok. Lo tenía apagado. Ah, ok. Exactly, Mr. Gruber Club. Success in getting everything you need and some of what you want. The more you get that you want, the more successful you are. You do reach a point where you are living in excess thong. What does this have to do with business? Don't demand it seemed if it wasn't funny. He wasn't happy. Hey, Tom, well, Tom, think of it this way. The point of business is to make a living to support your family. Once you have properly seen to their needs, you can then see to getting to extras that you want. What if I don't have a family? He continued to be difficult. Then you have to provide for yourself a family of one. He has goldfish to think about. Peter, Tom's friends, show them out. Then he needs to provide for a family of with a fish boat. Mr. Gruber correct himself. Tom nodded satisfied with that answer. So, in the next 9 weeks, we're going to study basic business situation, like having a checking account, balancing household budget, and understanding
credit cards. Tom rubbed his hands together excitedly. When do we get to start speeding? You already are. Tom, your spending time with you, Mr. Gruber? No, let's see what you guys know about credit cards. Okay, very good. Thank you. Va a iniciar ahora Elsie. Ahora va a iniciar Elsie. Nils and Gwans, story B, and Andrew Franklin. Gwans is upset. Mr. Groovy as ¿cómo se dice eso? He's sixth grade. No, no. Asked. Gruber? Asked. Lo siguiente. Ask. ¿Cómo? Asked. Asked. He's sixth grade. Business class. It was his opening conversation for the first class of the semester. Success is rolling in a sweet car, waiting in eighty-inch TV, and living in a place with at least 12 rooms. One student answered 18 acres of laughter. Mr. Gruber smiled, but shook his head. Tom is excess that is not success. How about being able to provide for your family? A blonde girl named Sandy in the front. Suggested as an answer. No waiting, getting closer. Mr. Gruber smiled, but tried thinking about in the terms of what you need and what you want. Grading everything you want. Tom Schuttler on an answer again. Trying for more love. Mr. Gruber still seeking. I believe we already take about excess versus success, getting everything you need, but some of one to one. James sitting in the back, wonder aloud. Okay, good. Sitting in the back, wonder aloud. Okay, perfect. Va a continuar José Daniel. Okay. Exactly. Mr. Grover clapped. Success is getting everything you need and some of what you want. The more you get up you want, the more successful you are. You do reach a point where you are living in excess thought. What does this how to do why business tone demand?
It seemed. 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 It was. Wasn't. Funny. He was. Wasn't. Happy. Well. Tom. Think of it this way. The point of business is to make a living to support your family. When you help properly, seeing the their needs, you can then see the getting the extra that you want. What if I don't have a family? He continued to be difficult. Then you have to provide for yourself, a family of one. He has goldfish to think about. Peter, Tom's friends shoulder out. Then he needs to provide for a family of one white fish bowl. With a Mr. Fish Grover. Bowl. With a fish bowl. Mr. Grover corrected himself. Tom nodded, satisfied with that anger. So in the next 9 weeks, we're going to study basic business situation, like having a checking account balances, household budget, and understanding credit card. Tom rubbed his hand together excited. When do we get to start spending? You already are, Tom. You're spending time with us, Mr. Gover Lauder. Now let's see what you guys know about credit card. Okay, very good, perfect. Va a iniciar ahora Roxana. Espero que me alcance el tiempo para que todos leamos. A ver qué tal. Need and want. Story B, Andrew Franklin. What is it, Mr. Gruber? Asked his sixth grade business class. It was his opening conversation for the fifth class of the semester. Así es. Semester, yeah. Susan is rolling in. Creo que lo subí, no. And we are watching each TV and living in the place with at least 12 rooms. One student as we're earning a chorus. ¿Cómo? Chorus. Of laughter. Mr. Gruber smile, but shot his head. Tom is excess. That is not so yes. Success. How about being able to provide for your family? A blonde girl named Sandy in the front. Suggested as an answer. No worry. Getting closer. Mr. Gruber is smiling. Boot 3. Try. 20
I would eat in terms of what you need and what you want. Getting everything you want. Shouted, así. Shouted. Old and answer again. 3-4 more. Train. 4 more lounge. Laughs. Mr. Gruber, lounge. Mr. Gruber, shining. Side. I believe. ¿Cómo? Side. Side. I believe we already talked about excess versus size success. Getting everything you need, book song of one you want. James signing in the back. ¿Cómo es? Wondered alone. Ok, good. Ahora va a continuar Nora. Exactly. Mr. Gruber clapped, succeeded in greeting everything you need and sums of one you want. The more you get that you want, the more sucre Suset, you are. You do rest upon where you are living in Suset towns. What does his have to you wish the business? Tom demands its email. It wants not. Funny, he was not happy. Well, Tom think of it is that's why. The point is business is to make a living to support your family. Once you have properly seen to tear near, you can see to written the extra that you want. What is I don't have a family? He couldn't continue to be difficult. Ok, hasta ahí. Vamos a parar quizá un poco antes para que los demás puedan leer también por el tiempo. Gracias. Ok. A ver, a César. Sería entonces desde, let me check, difficult. Then you have to provide for yourself a family of one. He has goldfish to think about. Peter, Tom's friends, shut out. Then he needs to provide for a family of one with fishbowl, Mr. Grover, corrected Hansel. Don't know satisfied with the answer. So in the next 9 weeks, we're going to study basic business situation like having a checking account, balancing household budgets, and understanding credit cards. Tom Robert, his hands together excited. When do we get to start spending? You already are, Tom, you're spending time with you, Mr. Graver. Lunch. Now let's see what you guys know about credit cards.
Ok, good. Vamos a hacerlo un poco más cortos para que podamos leer. A ver, Silvia. Nils and Wands, story by Andrew Frico. What is success? Mr. Groove asked his sixth grade business class. It was his opening conversation for the first class of the semester. Success is rolling in a sweet car, watching an 80-inch TV, and living in a place with at least 12 rooms. One student answered, earning a third of love. Mr. Groove smiled, but shook his hand. Tom, that is excess. That is not success. Okay, hasta ahí. Thank you. Ahora va Elvin. How about being able to prove it for your family and blonde girl name Sandy in the front suggested as an answer. Now we're getting closer, Mr. Gruber smiled. By try thinking about it in terms of what you need and what you want. Getting everything you want to a shutting off and answer again, trying for more lounge. Mr. Gruber sees her. I believe we already talked about excess versus success. Getting everything you need, but some are 1-2-1. Jen, city in the back. Wonder aloud. Okay. Excellent, Mr. Asta. Thank you. Ahora va Mabel. ¿A dónde se quedó? Me perdí. ¿A quién exactly está? Aquí tengo que empezar, ¿ve? Yes, please. Exactly. Mr. Gruber clapped Susset is grating everything you need and some of what you want. Hello. The more successful you are, you do reach a point where you are living in excess. So, what does this have to do with business? Tom demanded it, Simon. If it was not funny, he was not happy. Okay, stay. Well, ahora vamos con Juan Josué. ¿Dónde se quedó, teacher? Sería aquí en Well. Ok. Well, Tom. Think of it is why. The point of business is to make a living to support your family. Once you have properly sent to their needs, you can then see to get into extras that you want. What if don't have a family? He continued to be difficult. Then you have to provide yours for user a family of one. He has goldfish to think about. Peter, Tom's friend, shout it out. Okay, then, perfect. Thank you. Okay. Tell me, Jeanette. Present. Ya casi. Then he needs to provide for a family of one with a fish boat. Mr. Grover corrected himself. Tom nodded satisfied.
satisfied with that answer. So in the next 9 weeks, we're going to study basic business situations like giving a checking account, balancing household budgets and understanding credit cards. Tom rubbed his hands together excitedly. When do we get to start spending? Ay, quiero ver. You already are, Tom. You're spending time with us, Mr. Graver Lauder. Now let's see what you guys know about credit cards. Okay, very good, perfect. Okay, este fue un buen ejercicio para vocabulario, un reading un poquito diferente, but I guess it was a good idea. Vamos a pasar lista antes de que terminemos. Let's see. Y luego solo Alejandra, que le toca ahora, ¿verdad? Él. Let's see. Okay. Alejandra Guadalupe Orellana. Present. Good. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Here. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. José Daniel Meneses Bolaños. Present. José Miguel Azenón Peñate. Present. Juan Josué Morales Pérez. Present. Juan Ricardo Meneremo Delgado. Present. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Nora Lisette Esquivel de Valte. Here. Oscar Edenilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Present, teacher. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Yuri Lizeth Hernández de Marroquín. Present. José Isaac Gómez Rivas. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Okay, very good. Before we finish, do you have any question? Teacher, ya está el midterm en la plataforma. ¿Hasta cuándo tenemos para hacerlo? Ese se tiene que hacer viernes. El sábado a las 8 de la mañana yo estaré enviando las notas a INSAFORP. Ah, ok. Ok. Any other question? En el transcurso del día del viernes lo podemos hacer. No tendría que ser después de la clase. Tendría que, pero lo puede hacer, porque yo sé que a veces es difícil desvelarse, ¿verdad? Sí, no habría problema si lo hace el viernes en el transcurso del día. Ok. Okay, my friends, it was a pleasure to be here with you tonight. I hope you have a very good night and see you tomorrow. Solo nos quedamos con Alejandra. Tomorrow. Good night. Good night. See you. Hasta la vista. Good night. Bye bye. You tomorrow, chair. See you tomorrow. Good night. Good night.
Hello, how are you? Ahí está, ya le escucho, teacher. Okay, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Okay, me alegro. Dice que estos 101 son como para, en primer lugar, ver cómo vamos, y en segundo lugar, si tiene preguntas o dudas, o practicar, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo siento que vamos? Yo sé que no sea, permítame que se volvió a conectar, Juan, Ricardo. Bueno, ya está. Sí, ¿cómo siente que vamos? Yo sé que ha habido unas clases que no ha llegado, pero si ha visto los videos, me imaginaría que tiene una idea de qué hemos visto y entiende cómo vamos. ¿Cómo siente que vamos? Sí, pues fíjese que hasta ahorita sí hay veces que no he podido conectar, ¿verdad? Entonces, quizás con la pronunciación sí me cuesta un poquito, porque hay cosas que las entiendo escritas o cuando las hablan, pero ya hablarlo a mí me cuesta bastante. Ok, sí, es normal. Entonces, recordemos que estamos en un nivel básico, ¿verdad? Yo lo que le recomiendo es tratar de hablar un poquito más. Esta clase a mí me gusta que hablen, ¿verdad? No importa si se equivoca, uh-huh. Vamos corrigiendo. En este reading casi no corregí porque quizá la idea era ver cómo estaban ustedes y también ver la fluidez, porque si los voy corrigiendo mucho, a veces siento que va muy pausado, ¿verdad? A veces también es bueno simplemente hablar, ¿verdad? Pero sí, es normal, poco a poco va a ir depurando. Quizá una recomendación sería que se escuche. Escuche cómo usted dice las palabras. Una vez se reconoce, ¿verdad? Esto no es así, como es. Y puede preguntar, ¿verdad? Sí. Me estaba contando. Continúe, please. Y eso es lo que más quizás me cuesta. De ahí para agarrar, como para hacer las palabras, eso sí se me hace más fácil. Okay, good. O crear escritura, no sé, redactar preguntas o contestar, pero sí, ya hablarlo sí ya me cuesta más. Y lo que pasa es que nosotros, bueno, con mis compañeros de trabajo, éramos 4 los que estábamos. De hecho, el que usted dice que es César Mauricio Pérez Avilés, es nuestro compañero de trabajo. Ah, okay. Él al final se salió por lo mismo de su trabajo, ¿verdad? Porque él no solo trabaja con nosotros, sino que está con otras empresas. Entonces, como que no le quedaba mucho tiempo para... Y nosotros nos habíamos inscrito en el básico 1. Pero al final, como que no había cupo ahí, hasta donde tengo entendido. Nos pasaron a ese nivel 2. Entonces, nosotros que venimos desde cero, nos está costando ahorita un poquito más. Siento que a mis demás compañeros, porque ellos ya han estado desde el módulo 1. Entonces, se podría decir que todo lo que vieron en ese módulo, no lo sabemos o nos cuesta un poquito más a nosotros por no haberlo visto, ¿verdad? Ok. Sí, le entiendo. La verdad es que sí, es a veces complicado cuando ya no hay... O no hay ese módulo, a veces hay que esperar varios meses, ¿verdad? Entonces, a veces se prefiere meterlo si la diferencia no es mucha. Ahora, para este caso, lo que podríamos hacer, no sé si usted ya está agregada en el chat grupal, ¿verdad? Sí. Ahí ahí mandaron... Yo estuve viendo, de hecho, unas clases, ¿verdad? Ajá. Ya las estuve viendo, no las he visto todas, le mentiría si le digo que sí, pero ya vi como 3. Y ahí más o menos estamos repasando, ¿verdad? Sí, eso le iba a recomendar, porque allí está todo el curso que hicimos, el primero. Entonces, si hay vacíos, ahí los puede ir viendo. Lo que puede hacer es revisar, adelantar y ver solo la parte donde se explica, donde practican tal vez, dejar lo que no es como los readings y cosas así, pues no lo mira, lo puede adelantar, ¿verdad? Pero ahí está la explicación de lo más básico. Entonces, si lo lleva a la par y digamos que termina un poquito antes lo que vimos anteriormente y lleva a la par lo que estamos viendo, pensaría yo que no hay mucho problema. Igual, si tiene preguntas o dudas, pues estoy a la orden, ¿verdad? Ok. Solo con los 2 días que no me conecté, que fueron esos lunes y martes, siempre puedo hacer las tareas ahí. No, claro, usted hágalas. Tiene que hacerlas siempre para estar al día, ¿verdad? Es bueno que las haga. Siempre hágalas. Y si tiene preguntas en cómo hacerlas o preguntas de alguna cosa, igual me escribe el grupo o me escribe directo. Ok.
Y solamente eso, quizá, le iba a preguntar, ¿el libro en sí se ocupa o no? Sí, lo vamos, casi siempre lo usamos, dice que lo estamos utilizando los viernes. Lo usamos de hecho el lunes y lo usamos el martes. Ahora es el primer día que no lo usamos, pero lo vamos a volver a usar posiblemente el viernes, depende de cómo vayamos. Entonces lo hacemos como repaso. Lo que yo hago es hacemos la clase y como ahí están casi los mismos temas, lo repasamos, hacemos los ejercicios, las conversaciones y ahí vamos de un solo finalizando todo. Y los, como los quiz que están aquí son tarea, ¿no? O sea... Sí, los puede ir rellenando, son como actividades, no son tareas, sino que lo de la plataforma es lo que sí tiene que hacer. Si usted hace la plataforma y se conecta a las clases, todo bien. El libro lo hacemos como práctica, lo hacemos como okay. A las conversaciones, las leemos, luego practicamos las conversaciones, los ejercicios los vamos haciendo, los que son de escribir casi no los hacemos porque ya les he dejado alguna tarea, pero sí, sí lo hacemos como un libro de practicar cuando ya hemos visto la gramática. Ah, ok. Sí, no, solo esas serían las dudas nada más. Y okay. Que me hace falta practicar bastante, yo sé. Porque sí, no ando tan... En algunas cosas sí, siento que sí, soy más fluida, pero algunas palabras que no sé ni cómo se pronuncian, ni si están bien pronunciadas, como yo creo que se dicen. Entonces, la práctica creo que es la que me hace falta. Sí, no, definitivamente, es normal eso porque como... Estamos en el básico y además de eso se saltó un nivel, ¿verdad? Definitivamente. Sí. Pero si usted ve cómo leen los compañeros, pues no está así como que una diferencia bien grande, ¿verdad? No, no, o sea, va bien. Si ve las clases del módulo pasado y sigue con el curso, va a llegar a nivelarse bien nice. Entonces, la recomendación es esa. Igual si tiene alguna pregunta o duda, no solo de estas clases, sino de las clases de que ya mandamos los videos, también me puede escribir y yo con gusto. Ok, gracias, chef. Perfecto. También en el futuro, siempre nosotros tenemos estos one-on-ones, pero por ejemplo, cuando le toque a su compañero César, que ya no va a estar, ¿verdad? Cuando es así, yo siempre pregunto, bueno, hay alguien que quiera practicar, quedarse, tiene preguntas, y el primero que dice yo... Podemos tomar el lugar de él. Exacto. Ah, perfecto. Entonces, okay. Me parece bien. Y... ahora todos los días hay tarea después de la clase, entonces. Sí, todos los días. Que son las que están en la plataforma, ¿verdad? Exacto, todos los días se hace una tarea. Entonces, ahorita ya estamos en la unidad 2. Yo les comentaba también de que si usted lo hace y le queda una o dos malas, los puede volver a hacer, le da submit y ya le da la nota completa. Ah, o sea que si nos equivocamos lo podemos volver a... Sí, usted lo corrige, agarra la otra, analiza ahí por qué, ¿verdad? Y lo vuelve a enviar y así la nota ya le sube. Ah, ok. No sabía eso. Ah, perfecto. En algunas de las pasadas, sí, me equivocaba en algunas dos oraciones y así lo dejaba, o sea, lo mandaba. Pero pensé que hasta esa era mi nota, no sabía que se podía volver a... No, yo le recomiendo que sí, todos los que ya hizo, si tienen alguno que no está correcto, que lo vuelva a hacer y lo mande para que le suba la nota. Ah, ok. Ok. Ah, okay. Gracias. Y también... No, solo comentarle que de su clase me gusta, bien dinámica y que nos hacen como participar, ¿verdad? Salir de la zona de confort, de solo escuchar, o sea, solo recibir, recibir, recibir. Pues de verdad que sí me ha gustado bastante su clase. Y tenía miedo, le comento, que me sacaran del programa porque varios días que no me pude conectar, ¿verdad? A veces por asuntos de la iglesia, que me tocaba ir y ya venía mi noche, entonces... Y hoy que estuve enferma, que no me conecté los días, me dije, me van a sacar. Y... Sí, a veces le llaman ahí para ver qué es lo que ha sucedido. Pero bueno, de mi parte, pues es un gusto. Gracias que le gustan las clases y estamos para pues ayudarle. Ok, muchas gracias. Ok, good night and see you tomorrow. Ok, que descanse. Gracias igualmente.